Hello, ¿cómo andan mis chicos? Feliz día, feliz martes. Como pueden ver, ya ando arregladita por acá pasando a saludarlos. Ya terminé de editar. Lo que me gusta de cuando no voy para el gimnasio es eso, de que puedo despertarme a editar de una vez. Obviamente no lo voy a hacer como rutina, por supuesto ya mañana voy a ir a entrenar, ya que pues la comadre no esté tan fuerte, porque ya saben que los primeros 2 días, o por lo menos para mí los primeros 2 días son fatales, o sea, son fuertes. Pero hoy tengo varias cosas que hacer, voy a ir a Amazon, bueno, no, a UPS a devolver algunas cositas que necesito. También quiero ir a comprar mi Pop Socket, porque de verdad me hace falta mi Pop Socket. Miren lo que hice ayer. Le puse estos tapes que vienen de unos agarraderitos para poder colocárselo y poder utilizarlo mientras tanto. Pero espero poder encontrar este color porque me encantó que combine perfectamente. Tengo que ir a buscarlo porque no me acostumbro a utilizar mi teléfono sin el Pop Socket. Ya no les dije, abajo en la cajita de información les voy a dejar el link por si ustedes están interesados en comprar este forrito. También quiero ver. No, ah, sí, sí tengo. Me queda un forrito de estos. Para mi teléfono, creo que es para este teléfono, para mi teléfono, pero ahora no tengo nada. Oh, debe estar por acá. Disculpen ustedes que se baje la luz porque ya saben cómo es esto. Pero sí, voy a aprovechar y se lo voy a cambiar de una vez aprovechando lo que lo tengo acá. Oh my God, disculpen ustedes, el sol se va, se viene, se va y se viene. Pero también estoy aquí porque necesito quitarme aquí los pelitos para hacerme el láser. Ya me salen bien finitos. Honestamente, al principio no me acostumbraba a verme con esto tan arriba, ¿sabes? Ay, también, disculpen, me acaba de dar. Esto siempre me pasa. Me pasa de que me pongo esto, yo me lo pongo y después me lo difumino, pero a veces pasa que se me olvida. Menos mal ya las cejas me crecieron, chicos, porque casi me da algo. Ya no me va a estar haciendo eso de las cejas laminadas. Me las voy a hacer, pero con la pega y ya. Esto que ustedes ven que yo tengo es como una cremita que uno se coloca en las espinillas, pepa, como ustedes le digan. Nosotros en Venezuela le decimos pepa a las espinillas. Pero bueno, déjenme entonces. Me hago esto rapidito. Yo simplemente agarro uno de estos. Y me quito solamente me quito donde me estoy haciendo la láser, que es simplemente esto. No sé si me puedan ver. Me pasa esto, ya no está tan filoso. Necesito pedirme otro, comprarme otro, porque esto ya no está sirviendo mucho. Me cuesta mucho quitármelo porque ya no está filoso, ¿sabes? Pero ya solamente me hago donde les digo que me estoy haciendo la láser, donde yo veo mis pelitos que ya están creciendo, ¿saben? Entonces ya mañana, sí, definitivamente necesito otro de estos porque no me está sirviendo ya este. Ya cuando tú batallas mucho, no me lo puedo quitar bien. En quitarte eso es difícil. Voy a ver si me compro uno y me lo hago. Me lo estoy haciendo ahorita con eso por la razón de que ya no me puedo afeitar, porque a veces la afeitadora es muy grande y te puedes afeitar de lo normal. Entonces con esto uno se puede como guiar un poquito. Pero bueno, chicos, entonces vamos a ir a hacer eso. Déjenme cargar la laptop y ya cuando regrese pues me pongo a subir el video. Pero bueno. Oh, no, ¿saben qué? Déjenme ponerle el protector rapidito al teléfono. Listo, chicos, me voy. Lo primero que voy a hacer es ir a TJ Maxx. Todo lo que tengo que hacer es ahí en esa área. Y también quiero pasar a Forever 21, porque se acuerda el traje azul que estuve comprando. La parte de arriba me quedó bien, pero la parte de abajo me queda extremadamente flojo. Así que voy a ir a cambiarlo a ver si tienen la talla XS. Espero que sí. Si no, pues para pedirlo en línea, que es lo que tengo pensado hacer. Así que, pues nada, vamos para allá. Primero a TJ Maxx y en la plaza está todo. Está UPS en la otra plaza y pues perfecto. Y bueno, vamos a hacer entonces todas estas cositas. Ya llegué por acá, chicos. Voy a pararme primero en Forever 21, que está ahí, pero no les voy a grabar porque ahí siempre la música está a todo lo que da. Y simplemente voy a ver si tienen el bike short ese y me regreso de una vez. Si no lo tienen, les digo que me dé store credit y lo pido en línea. O que me lo pidan ellos en línea, porque a veces cuando las tiendas te los piden en línea, siempre te dan free shipping, pero si tú lo pides tú misma, no. ¿Y qué?
Y si uno no llega a cierta cantidad, entonces te cobran por el shipping. Pero bueno, déjeme ir. Nada como cuando tener la pantalla del teléfono sin crack. Porque yo tengo manos de mantequilla, chicos. Manos de mantequilla. No sé si ustedes sepan qué quiera decir eso, pero eso quiere decir que todo se te resbala. Ya ven que la mantequilla es grasoso y pues hace que se resbale. Pero bueno, déjenme entonces voy rápido. Me voy de aquí, mis chicos. No tenían la parte de abajo en XS y me metí en la página y como que no lo venden. Lamentablemente, yo tengo el top. Y el top me lo quedé porque el top, creo que les dije que era final sale porque tenía maquillaje y eso. Y eso que yo quería estar, yo quería como que combinarme, ¿sabes? Pero de todos modos no importa, ese top me lo puedo poner con algo negro abajo y ya. Pero me compré otro, luego se los muestro cuando llegué a la casa. O sea, hice el cambio, ¿saben? Porque pues no tenía la talla y no me lo quería quedar en ese. Los otros sí lo uso en talla S y me queda perfecto. Pero este como que es otro tipo de material y pues no me quedó. Pero bueno, voy ahorita a TJ Maxx. Tengo hambre, chicos. Tengo hambrita, creo que va a pasar a Starbucks para tener algo en la barriquita, porque quiero pasar también a Walmart de una vez. Aprovechando que estoy en la calle, porque cuando me meto en la casa, chicos, me da la pereza y no me quiero, o sea, no quiero salir después. Entonces quiero tener como algo en la barriguita. Pero bueno, vamos a ver si encontramos el Pop Socket, que es lo único que vengo para acá a buscar. Espero tengan ese color que quiero. Yo estoy que me pongo el top ese que me compré porque tengo demasiado calor, chicos. Estamos a 68, pero como hay sol, pues hace calor. Tengo calor, pero bueno. Lo bueno es que en Walmart siempre hace frío, así que no me tengo que preocupar, porque en las tiendas ahorita todo el aire lo tienen apagado porque según hace frío, porque 68 para nosotros es frío. Vamos a TJ Maxx, espero que tengan el color, o si no, que tengan un color que combine con mi forrito. Se supone que debería estar aquí. Ay, espero que sí tengan. Como que no hay, chicos. Ay, ay, ay. Oh. Solamente hay estos así. Oh my god. Y hay una miniatura, miren, déjenme mostrarles. Qué cómico, hay una miniatura. Ah, aquí hay más. Bueno, déjenme buscar a ver si hay ese color que quiero. Miren, hay ahorita muchos de estos que yo utilizo, porque como está muy de moda, ahorita lo venden. Este está cute, este me gusta. Me gusta que la cuerda es negra porque mi cuerda es blanca y está toda cochina y se ve todo feo. Está divino, pero chicos, no veo nada, nada, nada de Pop Socket. Chicos, no me combina mucho, pero me lo voy a llevar por la simple razón nada más de que necesito un Pop Socket, chicos. Pero no me combina y voy a esperar a que pues vengan más, porque miren el precio, $4.99 en Amazon, el más barato es $10. Entonces voy a aprovechar a llevármelo. Voy a ver qué hay para los perritos. Ya saben que siempre me encanta venir para acá a ver qué es lo que tienen y comprarle cositas a mis bebés. Hasta los teque-teque. Mi hermana, que hasta los teque-teque, porque yo creo que alguien me dijo una vez, cara, me da mucha risa cuando dice está full hasta el teque-teque. Es que así le decimos nosotros cuando algo está muy muy lleno. Pero bueno, en fin, me compré este, chicos. Lamentablemente me tocó comprarme este porque necesito un Pop Socket. Les juro que no puedo estar sin uno y pues está en $4.99. Así que, pues, nada. Antes existía de que tú le podías cambiar la parte esta de arriba, pero bueno, todavía existe, supongo yo, que todavía debe existir. Lo que pasa es que no lo he visto más. Quería aprovechar a ver si en, ¿cómo se llama? Si en Burlington vendían, pero no tenían. Entonces, nada, agarré este. Me parece que es un poquito incómodo porque como que sientes esto, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es lo que hay. No me combina para nada, pero ajá, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, chicos, muero de calor. Estoy que les digo que me pongo ese top encima porque qué calor tan inmenso. Pero bueno, necesito pasar a UPS. Voy a pasar a UPS ahorita mismo a devolver algo y pues paso a Starbucks a comerme algo para tener algo en la barriga y me voy para Walmart. Hoy es día de diligencias, mis chicos. Todas esas diligencias que no hago cuando llego a la casa, porque, como les digo, yo llego a la casa
y de ahí no quiero salir más. ¿O será que voy y me jarto un churro, chicos? Ah, no, yo creo que está cerrado. Sí, está cerrado, pero ese camioncito siempre está ahí y siempre que lo veo me provoca. Voy a ver si la próxima vez que venga y esté abierto voy a comer, porque llevo mucho, mucho, mucho tiempo sin comer ni unos ricos churros. Y yo me metí mal, tenía que irme para allá y me metí mal, pero bueno. Ok, no me aguanté, chicos, me cambié porque tengo demasiado, pero demasiado calor. Me puse esto y saben que este todo tiene como algo extra en la parte de adentro. Y creo que a veces siento que me molesta mucho los tops de la parte de arriba cuando los tengo muy apretados. Y esto me hace sentirme como extremadamente apretada. Yo creo que se lo puedo quitar. Quién sabe si se lo puedo como cortar, porque les juro que siento que estoy apachurrada así y no me gusta. Pero estoy aquí en Starbucks, voy a bajar rapidito a pedir mi orden. Listo, mis chicos, de verdad siento que esto me apachurra demasiado. Voy a ver si se lo puedo cortar cuando llegue a la casa. Me pedí uno grande, chicos, un 20. Pídanlo siempre light ice, chicos, porque cuando no lo piden light ice se lo llenan de hielo y casi no tienen bebida. Yo siempre pido light ice. Y Starbucks no es como Dunkin Donuts, porque en Dunkin Donuts ellos, tú le dices light ice y te dejan, literalmente, te lo dejan bajito, porque entonces te dice, ah, como dijiste light ice, sin hielo, esa es la medida, dicen así. En Starbucks pues no te hacen eso. En Starbucks tú le dices light ice y siempre te lo van a llenar, no matter what. Entonces, nada, me pedí un cheese danish, me encanta y creo que es mi favorito. Los de aquí de Starbucks son mis favoritos. Y el que sabe, sabe que a mí me encanta el queso. Pero bueno, voy a UPS ahora, que está al lado. Penúltima parada, UPS. Me arrepentí, chicos, creo que no voy a ir para Walmart porque estoy en otra posición. Pero voy a pasar a mi Publix porque quiero comprar chorizo para poder hacer mi sopita, mi cremita de chícharos, chicharrita. ¿Chícharos? Bueno, eso, lo que me enseñó la abuela María a hacer. Así que voy a ir a eso porque eso es lo único que me falta. Tengo zanahoria, oh, y una papa. Ojalá que no se me olvide el repollo, porque la última vez se me olvidó. No, perdón, el repollo no, la calabaza, que no se me vaya a olvidar. Pero sí, voy a ir para eso porque yo tenía pensado ir a Walmart porque para hacer mercado. Miren, chicos, este es el top que compré. La verdad me gustó muchísimo. Omitan si estoy inflamada, la comadre lo inflama uno, pero este es el topcito que estuve comprando, agarrando. Y la parte de abajo es como los que normalmente agarro, igualito, solo que agarré este color. Me gustó muchísimo porque, bueno, ustedes saben que yo agarré uno en Shein que era de este color. Pero ¿qué pasa? Primero, no es del color que me gusta. Uno es muy rojizo y el otro es diferente. Entonces no me gustó tanto y aparte me quedaban grandes. Entonces en la parte de aquí adelante quedaba como flojo, se me arrugaba y se veía bien, bien feo. Pero sí, agarré este. Como les digo, tengo ganas de cortarle esta partecita que viene por dentro, porque les digo que siento que me apachurra demasiado los senos y de verdad no me gusta, me molesta mucho. Pero sí, esto fue lo que agarré, lo que compré. Y me tuve que poner esto encima porque el calor estaba increíble. Pero bueno, estoy segura que este me va a servir porque todos son ese. Oh, y la hermana de Peter me regaló un leggings de Gymshark, que es de un color clarito, así que me viene bien porque no tengo un conjuntico para eso. Y normalmente me gusta, cuando voy a entrenar, utilizar como conjuntitos, porque así pues me siento más cómoda, ¿saben? Pero bueno, entonces déjenme hacer lo que quiero hacer, que son los chícharos, chicharritas, chícharos, como se llame la cosa. Así que pues déjenme hacerlo. Esta novela jamás me gustó, no sé por qué. Hay novelas que los atrapan a uno, como hay novelas que no. Y sí, ya ando yo en pijamita porque pues ya no voy a salir el día de hoy. Y como me voy a poner a cocinar ahorita, pues no me quiero ensuciar mi ropa. Tengo la tele prendida porque eso es lo que me gusta ahorita, que tengo la tele, prenderlo y tener un programa ahí. Y miren, les quería comentar que esta que ven aquí, sí señores, es mi cama y esta la estuve comprando en Amazon. No se las voy a recomendar todavía hasta que yo lo arme, hasta que yo lo vea y todo eso. Pero esta es una cama que es una dupe de esos que valen mil y pico de dólares, literal. Y a mí me costó 300 y algo, así que ya se lo recomendaré
cuando nos mudemos a la casa. Y Peter me dijo, baby, ¿para qué te pusiste a comprar eso? No tenemos espacio donde poner nada. Y tú comparando esas cosas. Y yo como que, mira, baby, lo tuve que comprar sí, porque ¿sabes qué pasó? Pasó que una vez yo lo iba a comprar y yo dije, no, ¿sabes qué? Es mejor no lo compro, no sé qué. Y al rato estuvo sold out. Yo dije, no, yo no voy a dejar de que esto se vaya sold out y luego me vaya a tocar comprarme el que vale mil y pico dólares, porque de que es la cama que quiero, es la cama que quiero. Entonces aproveché y lo compré, me costó 300 y pico y es una king size. Sí, señores, king size, es de esas dupes que les digo. Pero como les digo, luego les voy a mostrar, les recomendaré. Ustedes saben que yo soy una persona que les recomiendo lo que siento que de verdad vale la pena, así que todavía no les puedo decir nada de eso. Pero para mí, personalmente, Amazon yo amo demasiado. Me encanta muchísimo para comprar cosas de hogar porque es mucho más barato que otros lugares, así que se los recomiendo 100%. Ya tengo por acá, miren, esto. Vamos a dejar a que se cosa un poquito. Le voy a echar un poquito más de agua. Lo que pasa es que no le quiero echar tanta agua porque a veces me paso y me queda muy, muy aguadito. No me gusta ni extremadamente espeso ni extremadamente aguado. Voy a almorzar, cenar, como ustedes lo llamen. Es tardísimo. ¿Qué hora es? Van a ser las 4 de la tarde, así que voy a comer. Si están comiendo, muy buen provecho. Peter llegó, chicos. Disculpen este pelo que tengo así. Lo que pasa cuando me siento en el mueble y eso, me molesta tenerlo muy abajito. Y sí, me tengo que lavar el pelo. Se me ve así porque me eché laca. Y siempre que me echo laca es porque me va a lavar este pelo. Estoy limpiando acá porque ya ven que a veces Corita se hace como en la esquinita, ¿saben? Entonces estoy limpiando acá. Peter ya llegó, está tomando un nap porque hoy se paró súper temprano. Aunque me paré a la misma hora que él. Yo casi nunca tomo nap, pero bueno, él sí. Así que en eso anda. Y yo ando en esto y ando viendo la entrevista de Molusco y Lele Pons. Así que en eso ando. Según él, que quiere manejar bicicleta, pero vamos a ver si vamos. Ya ven que ahorita se oscurece más tarde, así que tenemos que ir pues más tardecito si es que vamos a manejar bicicleta. Llegamos de manejar bici, chicos, por eso esta cara. Y miren, Peter dejó este vaso en el garaje, por eso está este otro todavía aquí. Yo le había dicho que lo había botado, pero lo tenía escondido en mi estudio. Pero él dejó este vaso en el garaje desde el domingo. Lleva 2 días ahí y el agua todavía está frío, no tiene hielo. Pero está frío. It's crazy. They're not gonna believe us, but it's really cold. It's actually cold. It's very cold. Yeah. Está congelado, está frísimo, a pesar de que no tiene hielo. Para que ustedes vean que sí vale la pena. O sea, creo que el precio de verdad lo vale. Voy a descansar un ratico y ya me pongo a hacer la cena. Peter es una mala influencia. Miren, un shake de Steak and Shake. Y ordenamos. Epa, este es el más chiquito, baby. What? Peter se ordenó 2 de estos, baby. Are you kidding me? Porque yo quería unas papas, entonces él se ordenó 2 de estos porque están en 4 dólares el combo. Así que se están comiendo, muy buen provechito. Me salí de bañar, mis chicos. Como pueden ver, Peter está afuera viendo YouTube. Pero ya no vamos a hacer nada, me voy a pasar a despedir a ustedes. Por cierto, si me ven aquí rojo es porque a mí me salen unas grasitas debajo de los ojos. Llevaba mucho, pero mucho tiempo que no me salía. Pero yo creo que la razón de esta es porque estoy tomando mucha leche. O sea, mi café con leche, a veces me da ganas y me hago otro café con leche, mi avena con leche. Y creo que es eso, porque se supone que eso te sale porque son grasitas, que te sale por tomar tanta leche, tomar tanto queso y así. Entonces, lleva mucho que no me salía. Yo normalmente me lo saco yo misma, porque a veces cuando tú vas para esos lugares que te hacen facial, ellos no te lo sacan porque les da miedo. Ya ven que aquí no te pueden hacer mucho porque si te maltratan o algo así, uno los puede denunciar. Entonces, pues casi no me lo saca, así que yo siempre me lo saco yo sola. Pero bueno, ya me voy a pasar por ustedes. Gracias como siempre por estar aquí, gracias por el cariño. Gracias por sus lindos comentarios siempre, la verdad se los agradezco muchísimo. Les mando un besote y donde quieran que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.